Muy buenos días, damas y caballeros. Solo tengo 8 minutos, entonces tengo que ir al grano. Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo, soy hondureño y estoy para servirles. Estoy en Washington, D.C. hace unos años. Aterriza el avión, me bajo, era la madrugada y me subo a un taxi. El taxista es un coreano que con muy rústico y difícil inglés se comunica conmigo y comparte lo difícil que ha sido para él sacar adelante a su familia en Estados Unidos después de la escisión de las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Ahora estamos viendo un cierto acercamiento entre las Coreas. Estoy en Ciudad de Panamá, en Panama City, acabo de dar una conferencia, voy al aeropuerto Tocumen, me subo en un taxi y empiezo a platicar con un señor ecuatoriano que llegó ahí a Panamá con $20 en la bolsa, con la idea de trabajar. Hoy día ese señor es abogado y tiene 2 taxis, su hermano viene de Ecuador para trabajar con él. Estoy en La Habana, Cuba, voy a dar una conferencia para ejecutivos de una empresa a nivel regional. Mueven a todos los ejecutivos desde Guatemala hasta Panamá, a La Habana, me mueven a mí para que yo dé ese entrenamiento. Estoy en La Habana y me monto en un cocotaxi. Si usted ha estado en La Habana los taxis no son comunes y silvestres. Pero en La Habana me trato de ponerme el cinturón de seguridad y le hago así y no hay cinturón de seguridad. Y le digo al tipo, ¿dónde está el cinturón de seguridad? Y me dice, tú chico, tú encomiéndate a Dios, eso es suficiente. Y la verdad es que me encomendé a Dios y conocí el malecón de una manera que nunca me imaginé. Fue tanto mi encuentro con el malecón que me despeiné. Llegué al Meliá donde me tocaba dar la conferencia. Y ese muchacho que me negó el cinturón de seguridad me dice, ¿tú crees que puedo conseguirme unos jaboncitos tú ahí arriba, ahí en el hotel? ¿Jaboncitos? ¿Para qué quieres jaboncitos? Es que yo necesito darle a mi chica, yo tengo dos niñas adolescentes y necesito darle jaboncitos. Pero se lo puedes conseguir en cualquier lado. No, es que aquí la vida es diferente. No es como tú, que la tienes fácil, yo la tengo difícil. Tú das conferencia. Estoy en Nashville, Tennessee. Voy a dar una conferencia y voy a recibir una conferencia con Seth Godin en el Gaylord Convention Center. Para que tengan una idea, ustedes imagínense que el Gaylord Convention Center es esto multiplicado por 100. Bueno, la conferencia que yo di eran 50. La conferencia que recibí éramos 5,000. Pero ese no es el punto. Me subo en un taxi. En este momento usted está pensando que este icebreaker se llama historias de taxis. Me subo en un taxi y Elsa, una etíope en una van blanca, me empieza a explicar cómo ha tenido que aprender cosas nuevas, salir hacia adelante por sus propios medios porque no sabía el idioma, porque quiere realmente llevar a sus hijos a otro nivel en un país como los Estados Unidos. Estoy, con eso termino esta parte, estoy en Tegucigalpa, Honduras, y me monto en un taxi. No, no me pasó lo que están pensando. Me monto en un taxi porque mi carro lo estaba utilizando mi esposa. No pude usar. Yo doy clases en la Universidad Católica, en maestría, a las 6 de la madrugada, algo que yo estoy completamente convencido de que debe estar prohibido. Voy en el taxi y me acerco al taxista a platicar, como ustedes se pueden dar cuenta, a mí me gusta platicar, sobre todo con los taxistas, sobre todo con la gente que puedo aprender. Yo tengo un deporte. Yo corro, pero ese no es el deporte más importante que tengo. El deporte más importante que tengo es aprender de la gente y enseñarle a la gente. Platico con el taxista y le digo, ¿cómo está la cosa aquí en Honduras? ¿Cómo está la situación? Y me dice,
está duro, esto está duro, está fregado, cuesta arriba. Entonces yo me siento como un poco reconfortado de que todos estamos medio fregados. Mi papá, psiquiatra, que en paz descanse, me decía: mal de muchos, consuelo de tontos. Pero en ese sentido yo me sentí bien, en ese momento yo me sentí bien. Y de repente el taxista me queda viendo y me dice: pero yo no me pierdo, Lick. Yo soy ingeniero civil, me voló las ecuaciones diferenciales para arriba, ¿verdad? Pero yo no me pierdo, Lick. Ahora salgo más temprano, no pierdo el tiempo, lavo mi taxi, como más rápido, lo encierro más tarde, tengo tarjetitas y hago más pisto ahora en crisis que antes. De eso voy a hablar hoy, en estos pocos minutos que me quedan. Liderazgo. Liderazgo es para mí algo que ustedes tienen que darse cuenta. Esto es lo que hago yo, este es mi sitio web, jorgemanuelzelaya.com. Ahí hay un montón de material gratuito. Eso no es importante ahorita, lo importante es esto. Liderazgo 3.0. Para mí liderazgo no es romance, no es lirismo, no es teoría, es práctica. No importa que usted nació en Soroguara, o nació en Trinidad Santa Bárbara, o en Dulce Nombre de Culmí, o en San Francisco. Liderazgo es acción. Peter Drucker, el más sobresaliente de los pensadores de management de los últimos 100 años, lo dijo mejor que nadie: liderazgo es medido por resultados, no por atributos. Y usted y yo somos educados para pensar que el liderazgo es medido por atributos. Si decimos: es un buen líder, habla bien, es elocuente, es persuasivo, es carismático, tiene un montón de seguidores en Facebook e Instagram, lo quieren, qué bien habla. Eso no es un líder, eso es forma, no es fondo. Necesitamos líderes como ustedes aquí, líderes. Pero los líderes hacen cosas, no dicen que van a hacer, no sueñan que van a hacer. Esa es la primera parte. Ellos ejecutan. Eso es liderazgo 3.0. Tres palabras: primus en latín, grit en inglés, kaizen en japonés. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que decir hoy. ¿Tiene usted esas tres? Sí, usted que está sentado allá. ¿Tiene usted esas tres? ¿O es que se metió en tecnología solo porque es fancy o es sexy o para ser pisto? Tecnología debe ser el medio más lindo hoy para impactar a la gente con principios y valores. Si usted no tiene principios y valores, ni crea que va a ser líder, porque ese es el sistema operativo para liderazgo. No es ser carismático, es tener principios y valores. Si no tiene principios y valores, ni se meta a ser líder. Si no se puede liderar a sí mismo, olvídese que va a liderar a alguien. Yo quiero ser emprendedor, me dijeron mis alumnos de la maestría de la Universidad Católica en Comayagua anoche a las 9 de la noche que estábamos en clase. Acabo de venir de Comayagua. El 76% de mis alumnos quiere ser emprendedor. ¿Y sabe lo que le contesté yo? Está dispuesto a sufrir, a que no sea tan sexy, a perder plata, tiempo, pelo y otras cosas. Si está dispuesto a hacer eso, métase emprendedor. Pero si solo quiere salir en las portadas, está equivocado. Esa es otra industria, no es entrepreneurship. Tres palabras para ustedes hoy. Primus, ¿qué significa primus en latín? Enfoque. Vivimos en el déficit de atención digital. Estamos enfermos. Contestamos WhatsApp, Twitter, Instagram, Skype, el cliente de enfrente, la llamada, la esposa, al mismo tiempo. Todo eso es imposible, usted no lo va a lograr. Multitasking no funciona. Yo sé que estoy en la cueva del lobo diciéndole eso a usted, ¿verdad? ¿Se imagina el reto? Le estoy diciendo a millennials y centennials que no sean multitasking. ¿Se puede imaginar lo que estoy haciendo? Un domingo en la mañana, en tenis. O sea, es osado lo que estoy haciendo, pero se lo voy a decir enfrente de usted: no haga multitasking. ¿Sabe por qué? Porque no es rentable. ¿Quiere que hagamos los números? No es rentable. Necesitamos primus, que en latín significa enfoque, aunque sea por 5 minutos. ¿Sabe cuál es lo más escaso que existe en este momento en el mundo? La atención. Si yo tengo la atención de ustedes, yo soy agradecido. Si no tengo la atención de ustedes, ya la perdí, ya estuvo. Atención es lo más importante hoy.
No se me emocione con el multitasking. No, disculpe, emociónese con un producto terminado como la Pietà de Miguel Ángel Buonarroti. Segundo, grit. Grit significa pasión y perseverancia al máximo nivel hasta llegar al final. No hay puntos por procedimiento. En tecnología hay puntos por procedimiento. Grit significa, como me dijo en Choluteca una persona que estaba entrenando, me dijo, no le entiendo su palabra toda sofisticada, usted me viene a hablar en otro idioma, se lo voy a decir a lo choluquetense. Si existe eso y Cervantes me lo permite. Se lo voy a decir en cuatro palabras, grit, no rajarse hasta llegar. ¿Tiene usted eso? O se raja al primer intento. O se le cayó algo, o fracasó. Fracasó, ¿qué palabra es? En tecnología no debería existir la palabra fracasar. Y por último, Kaizen. Mejora continua en japonés. Mejora continua en japonés significa lo voy a mejorar, lo voy a mejorar, lo voy a mejorar casi compulsivamente. Obsesivo, compulsivo, con la mejora continua. Y quiero cerrar con esto. Bueno, no realmente es con eso, quería cerrar con otro, aquí. Para mí es importante que veamos, me está eludiendo mi presencia, esto. La motivación intrínseca de una persona como ustedes, de un emprendedor digital en esta era, de un joven como ustedes, debe ser la intrínseca 80% y la extrínseca un 20%. Jorge, venga, motíveme a la gente. Si usted necesita que yo lo motive, usted está en aprietos, yo no motivo. O sea, me necesita a mí, pues. ¿Y si no soy yo? ¿Y si no está el tape? ¿Y si no está el cassette, el video de YouTube? No se motiva. Ah, le va a ir muy bien, entonces. Venga, motívenos a la gente, que usted lo hace bien. Yo no motivo, yo inspiro a que usted se automotive. Eso es lo que hago, y eso lo hago bien. Yo inspiro a que usted se automotive, pero que no me necesite a mí o que necesite algo externo para motivarse. En Honduras, usted tiene que tener motivación intrínseca, porque motivación extrínseca rapidito la puede perder. Yo tengo ciertos años en este negocio. O sea, usted busque motivación, desmotivación extrínseca le va a encontrar en el periódico ahorita en la mañana. Motivación intrínseca, suya, es la que necesitamos, suya. Que usted tenga combustible cuando nadie más diga, cuando nadie más crea en usted, usted tiene que creer en usted. Eso no es un cliché, eso es un axioma, eso es una ley de Newton. Un cliché. Si es que si usted no cree en usted, ¿quién va a creer en usted? Es un principio elemental, hombre. Eso no es un speech. Y por último, hoy sí, ¿cuánto del horsepower, de la capacidad de potencia de un carro tiene usted? Le voy a presentar el Ferrari 812. Yo sé que mi amigo Oscar está disfrutando ahorita aquí. El Ferrari 812 modelo 2018 tiene 790 horsepower, caballos de fuerza. Fue diseñado para que no vaya por las calles de Guacerique. O sea, cuando lo pensaron, pensaron en que no fuera por Guacerique. El Ferrari tiene 790 caballos de fuerza. No vamos a hablar del precio. Pero es rojito, mire lo que está abajo, un Corolita. Un Corolita de 132 caballos de fuerza. Nuevo, 2018, lindo, no vamos a hablar del precio. ¿Sabe lo que pienso yo? De la mayor parte de los jóvenes hondureños, y ustedes incluidos, que ustedes nacieron con capacidad de Ferrari y están felices con su cuerpo de Corolita. No tengo nada más que decir. Usted fue diseñado con un horsepower de Ferrari. Pero como vivió en Honduras, como nació en Honduras y alguien le dijo que eso era un pecado, no sé por qué, qué tremenda estupidez. Esa es una bendición. Usted ya se creyó Corolita, usted maneja como Corolita y se siente un buen Corolita. No tengo ningún problema con el Corolita. Yo tengo un Corolita. Usted nació para ser Ferrari. Tiene el horsepower. Pero en este momento me parece que usted está emocionado siendo Corolita con 132. Usted tiene una capacidad de 790 y está 132. ¡Felizón! Y lo peor es que está feliz con su 132.
Espero que después de esto que estuvimos aquí, que estoy seguro que me pasé 8 minutos, casi el doble me tomé. Espero que después de esto piense seriamente si quiere ser Corolita o quiere ser Ferrari. Disfruten su domingo. Gracias.